Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad les traigo estos aretes tejidos a crochet con tres diferentes colores de perlas de río. Los invito a quedarse a ver el tutorial. Muchas gracias. Los materiales para realizar estos aretes son alambre de cobre, color rosa, calibre 28, dos asitas de plata, alicate de corte, alicate de presión, crochet macusa 4, perlitas de río en tonos rosa, lila, de 6 por 4 milímetros. Empezamos. Yo previamente ya ensarté mis perlitas de río, 4 de un tono lila, 6 de rosa y 9 de color también lila, de otro tono. Empezamos. La vueltita de rigor. Y hacemos 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, la primera con la última. Deslizo. Ya tenemos nuestro circulito. Ahora hacemos medio punto sobre todo el borde. Sobre todo el borde hacemos el punto bajo, creo que le llaman, o medio punto le llamo yo. Tejemos toditito el borde. Aquí ya terminamos de dar toda la vuelta con los medios puntos y entramos en la primera cadena, el primer medio punto. Entramos. Hacemos una cadenita. Tomamos nuestra primera perlita y tejemos por detrás. Y unimos acá a nuestra base. Metemos nuestra primera perlita. Pasamos otra cuenta, otra perlita más. Tejemos por detrás y unimos acá. A la base. Tengan en cuenta que tejer con hilo, con el alambre calibre 28, tiene más dificultad. Pero también es bonito, ¿no? Acá tomamos otra cuenta más. Tejemos por detrás. Por detrás del diseño, por detrás del arete, por detrás de la perla. Y sacamos. Ahí está. Tomamos otra
otra perlita. Tejemos por detrás y unimos acá a nuestra base. Ya tengo mis cuatro perlitas de inicio de mi primera fila. Luego por detrás tejemos una cadenita acá y por detrás de la perlita tejemos entramos nuevamente y acá empezamos con nuestra cadenita para en este puntito que hicimos. Ahí va nuestra segunda fila. Tejemos nuevamente por detrás. Unimos acá a la cadenita. Y así hacemos nuestra segunda fila de perlitas rosa. Aquí ya tejí las 6 perlitas rosadas. Hice la fila de regreso para que ahí vaya insertada nuestra tercera fila. Hago una cadenita y pongo la tercera fila de perlitas lila oscuras. Dejo por detrás uno acá al tejido uno por detrás tejido. Acá tenemos que abrir bien los puntos para verlos. Y así vuelvo, hago la tercera fila de todos los son 9 perlitas de la tercera fila del color lila oscuro. Que creo que en la pantalla no se ve tan oscuro. Es bueno, tono diferente a este de acá. Entonces yo continúo pegando lo que me falta. Aquí solamente ya pegué mi tercera fila, pegué solamente 8. Me falta la última perlita. Tejemos por detrás y unimos acá. En esta parte ya no vamos a tejer la fila que tejimos de regreso, que tejíamos la perla y la fila de regreso. Acá ya no, acá
concluimos, cortamos un hilito prudencial, unos 60 centímetros, porque ahora acá vamos a reforzar. Primero aseguramos acá. Vamos por acá. Y acá con mucha paciencia vamos a asegurar cada perlita. Entramos nuevamente a cada perla. Yo voy a hacer las primeras para... Entramos por cada perlita. Unimos al tejido. Entramos nuevamente a la otra perlita. Mucha paciencia, cada perlita vamos asegurándolas con dos hilos, pues, ¿no? En este caso. Y así toda la fila, la última fila, todos los lilas más oscuritos, todititas las aseguramos una por una, uniéndola acá al tejido. Aquí ya aseguré la última fila, solamente me falta la última perlita. Entro, deslizo. Esto es para que tenga un poquito más de firmeza y se arme mejor nuestro aretito. Aseguramos tres veces. Una, me ayudo de crochet. Dos. Y la tercera asegurada. Aseguro, acomodo y acá corto. Acá acomodamos nuestro aretito. Es ustedes, de acuerdo a lo que ustedes deseen, va acomodando esto más compacto. A mí me gusta compacto, me gusta desordenado. Acá ponemos la cita, acá en un hoyito de acá. Entramos, salimos y presionamos. Y ya está terminado nuestro aretito. Acá tenemos a su compañero. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias.